tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes. Lunes bello y hermoso. Lunes de estar feliz. Empezar la semana. Lunes 21 de febrero del año 2022. Hay que darle gracias a Dios y a la vida porque estamos vivos. Y los que están enfermos van a salir muy pronto. Por favor, sigamos haciendo oraciones por los enfermos del COVID y por todos aquellos enfermos que se encuentran en todo el mundo, en cualquier hospital o en casa. Les puedo asegurar que todo va a salir muy bien. Hay que seguirle pidiendo mucho al gran arquitecto del universo. Les recuerdo que el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe Alamilla. Y para eso está la luz de la esperanza de la torre digital. Miren esta gran luz que tenemos aquí, mírenla, limpia, bella, pura y sin manchas. Les recuerdo que hay que seguir pidiendo por los enfermos, por los que en este momento están pasando por una situación difícil. Para ellos también va esta luz de la esperanza, para los presos de todo el mundo, de la República Mexicana, de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Yo los saludo con mucho gusto a mis amigos de La Mate, a mis amigos de todas las cárceles, porque también ellos tienen derecho a esta luz y a la felicidad. También saludo a mis amigos que hoy están buscando un empleo. Por favor, pídanle mucho a Dios. Dios, si uno se agarra así, miren, hay que agarrarse duro de la mano del Señor. Y estoy convencido que Él nos va a apoyar. Iniciamos esta semana una emisión más de denuncia pública. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje impresionar de esos bandidos, rateros, lacras de funcionarios políticos que tenemos en el gobierno federal, estatal y municipal. En todo el territorio mexicano hay rateros, hay bandidos, pero nosotros tenemos el derecho y la obligación de denunciarlos. Por favor, aquí en lo que es Chiapas, que es el territorio de nosotros, por favor, grábelos y denúncielos. Y hablando de bandidos y de rateros, nos vamos hasta el bello municipio de San Cristóbal de las Casas, donde la situación es difícil. Las bandas de criminales ya se apoderaron de San Cristóbal. La corona del turismo está en peligro. Yo hago un llamado al gobierno federal desde Chiapas que meta orden, y hago un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la policía que es del estado de Chiapas de una vez para acabar con este tipo de situaciones tan difícil que se dieron ahorita en este fin de semana, donde mataron a una madre de familia. Una madre de familia que le daba la certeza a cuatro personas que quedaron huérfanas. Cuatro niños, una dama, una señora que trabajaba en un hotel de San Cristóbal, fue asesinada cuando su hijo la fue a buscar en una moto, y ese bandido asesino, que en un momento más va a aparecer su fotografía para que nos ayuden a buscarlo, pero en realidad no es posible que Paula de los Santos, es el nombre de la mujer que fue asesinada a dos cuadras del centro de San Cristóbal de las Casas la madrugada de este domingo. ¿Quiénes? Pues un ladrón le robó su moto, y que es su medio de transporte de esta dama, justo cuando se dirigía a su casa saliendo del trabajo, fue interceptada por dos sujetos, quienes la amenazaron, forcejearon para quitarle su medio de transporte. Al oponer resistencia, uno de ellos sacó una arma y le disparó a la altura del corazón. ¿Pero qué cree? La vida es injusta, pero al mismo tiempo justa, porque esta dama que usted ve aquí, bellísima mujer que fue asesinada, mujer de trabajo, de entrega, de pasión por el desarrollo de México y de Chiapas, ya no está hoy
con esta familia. Los niños están huérfanos. Tuvo la oportunidad de tomarle la última fotografía a su asesino. Esta foto que usted ve en pantalla, aquí aparece ese asesino que le quitó la vida a esta dama. Yo sí quiero pedir todo el peso de la ley, del gobierno, del Estado, para este asesino. Tope donde tope, es urgente. Hago un llamado al fiscal general del Estado para que de una vez se investigue quién es este delincuente. Haga, señor fiscal, le hago un llamado como padre, como amigo, como ciudadano, como mexicano, como tuxtleco, como chiapaneco, que gire instrucciones a quien corresponda, pero detengan a este vil asesino que mató a una mujer que trabajaba. En realidad, esta foto es un tremendo documento gráfico, porque pocas veces en las historias criminalísticas y de la humanidad alguien se ha atrevido a retratar a su asesino. Y esta vez sucedió en San Cristóbal de las Casas. El asesino fue retratado por una mujer valiente, que él seguramente, este asesino, ni se dio cuenta que ella le tomó una foto y que Paula de los Santos es el nombre de esta bella mujer. De veras que a mí me da tristeza como padre, como hombre de familia, que esto esté pasando en Chiapas. Pero el único culpable de todo esto que pasa en San Cristóbal es Mariano Díaz Ochoa. Es de suma importancia que el Congreso del Estado, hago un llamado al Congreso del Estado, señores diputados del Congreso del Estado, es el momento de cambiar a este presidente Mariano Díaz Ochoa. Es urgente hacer un consejo municipal. Ya basta de tener este tipo de parásitos, de lacras que les tiembla la mano. Mariano no sirve para presidente. Ya demostró que no tiene la capacidad, que es un hombre del pasado. Ha sido 3 veces presidente. Y hoy se supone que con toda su experiencia que él tiene, debería de ser un gobierno certero. En realidad digo, es el momento, señores, repito, al honorable Congreso, es importante cambiar a Mario, a lo que es Mariano Díaz Ochoa, que se vaya a descansar a su casa. Como presidente municipal, no sirve usted, licenciado Mariano Díaz Ochoa. Usted es una vasca como presidente, es un bandido, es un ratero, es una lacra de la sociedad que le dé vergüenza. Váyase a descansar y que venga un consejo municipal. Señores del Congreso del Estado, pónganse las pilas. Es urgente que ustedes hagan el cambio y que Chiapas tenga rumbo certero. Apoyen al gobernador, no lo dejen solo. Señor, a Angelita Trejo le hago un llamado, a Yamil Melgar, por favor, sumen el esfuerzo. Ustedes son la nueva generación del Congreso. Hagan algo por el Estado. Se los pide un ciudadano y se los piden los chiapanecos. Este programa de denuncia pública, en realidad, hace un llamado urgente para que cambien ya a Mariano Díaz Ochoa, que no funcionó como presidente. Es urgente que en San Cristóbal se cambie a este presidente. Tantas mujeres, tantos hombres que están decididos a darlo todo para San Cristóbal y tener esta vasca de servidores públicos, políticos, que no sirven para nada, que solo llegan a ver qué se roban. Ya basta, señores. Por favor, hagamos algo por San Cristóbal, porque es la corona del turismo. No dejemos caer a San Cristóbal. Vamos a seguir luchando de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas. San Cristóbal y Chiapas, estamos de pie. Vamos, y cambiando de tema, vámonos, imparables
extorsiones y cobro de piso a transportistas aquí en la costa chiapaneca ante las amenazas de muerte de parte de grupos criminales para lograr extorsión, cobro de piso y obligar al pago de una supuesta protección delincuencial. Óigalo muy bien, que lo que los inquieta a infundir el temor a los transportistas. Ahí vemos las imágenes de allá donde están cobrando piso en la costa de Chiapas. Don Adrián El Veloz, chofer de un colectivo en el municipio de Huistla, ha sido alertado que su vida corre peligro si su patrón no empieza a pagar piso. Fue informado que van a quemar 2 unidades si no depositan la cuota de inicio y el pago semanal de 200 pesos a una cuenta bancaria. Eso lo dice don Adrián El Veloz, que es chofer de un colectivo en el municipio de Huistla. Además dijo que la presencia de grupos delictivos se están multiplicando por el cobro de piso que siguen estando vigentes a pesar de que autoridades han asegurado que líderes de estos grupos criminales están detenidos. Sin embargo, las acciones delictivas continúan en esta parte de la costa chiapaneca. Es muy importante también, ahí tienen un caso más para la Fiscalía General del Estado y tenemos que actuar, les repito, con mucha certeza, porque Chiapas necesita de eso, de que el brazo de la ley llegue a donde tenga que llegar. Ya no más, ya no más, ya no más delincuentes en Chiapas. Chiapas es un estado seguro, pero así, ¿dónde vamos a parar? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar con toda esta bola de delincuentes, de rateros? Yo hago un llamado de veras enérgico a que se meta orden en Chiapas. Ya no más abrazos, ni besos, ni nada. Que se aplique la ley y vamos con todo. Tienen la fuerza de nosotros los ciudadanos. Nosotros queremos vivir en paz. Chiapas es un estado donde hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, estamos trabajando de frente a la sociedad y sobre todo con el gobierno federal y el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Pero también hay que tener sentido de responsabilidad. Los buenos policías se deben de premiar y los malos hay que mandarlos a descansar al hotel de 10 estrellas, que es el Amate. Vámonos y denuncian rifa fantasma. Óiganlo muy bien, abusan de un adulto mayor, no le quieren pagar el premio del cual resultó ganador. Humilde abuelito, ahí vemos las imágenes que nos hacen llegar, que este abuelito ganó dinero en una rifa, ahora no se lo quieren entregar. Un humilde abuelito originario de aquí, de la ciudad de los vientos, Arriaga, Chiapas, denunció haber ganado una rifa donde el premio era un dinero en efectivo, pero los organizadores no quieren reconocerlo como ganador. Ahí tenemos que es la estrella, paga ese al portador, dice. Y a través de redes sociales, familiares denunciaron que el abuelito usaría el dinero para poder comprar unos medicamentos, pero lamentablemente se percató que todo esto de la rifa es una estafa para sacarle dinero a la gente humilde. Mencionaron que al acudir a reclamar el premio, el organizador se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que de manera agresiva solo les mencionó que no hay ningún ganador, por lo que solo le quedó exhortar a la población a no seguir cayendo esta estafa. Es muy importante, le hago un llamado a este abuelito a que vaya a la Fiscalía General ahí de lo que es ahí su municipio y que de una vez ponga su demanda en Arriaga para que manden a detener a este bandido, a este ratero que utiliza, que anda vendiendo este tipo de números y de rifa y extorsionan a la gente. Ya no más bandidos, de veras. Estamos llenos de bandidos. Imagínense que hay bandidos y todavía dentro de la política hay rateros. Yo me quedo pensando qué está pasando en Chiapas. Pero estoy seguro que todo esto va a cambiar. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es Denuncia Pública. No se deje y denuncie. Buen día, feliz día. Eres el símbolo para...
patrio que nos enorgullece a los mexicanos y nos identifica como hermanos de una sola tierra. Solamente aquellos verdaderos mexicanos podemos identificarnos con el verde, blanco y rojo de nuestra bandera. Ser mexicano y chiapaneco es una bendición. Mi bandera es mi orgullo. 24 de febrero, Día de la Bandera. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Gracias. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y aprovecho a saludar en los controles técnicos a mi amigo Charlie. Buenos días. También a la licenciada Suri y a la licenciada Luz Adriana. Gracias. Y también saludo a nuestro gran productor Víctor M. Estudillo. También a la gran mujer, belleza andante que es Ofelia de la Rosa, a todo el equipo que está en la Torre Digital. También saludo a los grandes amigos de lo que es La Verdad Impresa del Diario de Chiapas. Miren, ya está, ya lo puede conseguir en cualquier lugar de aquí del estado de Chiapas y sobre todo también en lo que son los principales parques de los municipios. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, búsquelo con los voceadores que están aquí en el Parque Central. Le recuerdo La Verdad Impresa del Diario de Chiapas. Dice hoy, a 8 columnas supervisan planta de aguas residuales. El gobernador del estado trabajando por el bien de Chiapas. También saludo a Norma Zabaleta que nos está viendo en este momento. También saludo a Mimi Larauz. Felicito al programa ya que es un medio en el cual dice podemos expresar nuestras inconformidades. Y saludos al licenciado Alamilla, ya que sin él el programa no tiene magia. Gracias, Mimi Larauz y también Johnny Montero. Y también saludo a Oscar Jiménez. Buenos días, la verdad, lo felicito por el programa. Consuelo Rodríguez Esquinca y Hilda Zamora Selva. Felicidades por el programa Beto León. Claro que sí, Mimi Larauz, este es un programa que no, yo simplemente soy la voz del pueblo, pero es grande todo el equipo que tenemos en esta plataforma. Y gracias a ellos, que desde aquí
mi reconocimiento para todos ellos, para la familia Toledo Coutinho, que son los creadores de la Torre Digital del Diario de Chiapas y sobre todo de la 97.7 FM. Saludo a nuestro gran amigo, el que está en los controles técnicos, Moisés Jurado, y también a nuestro gran amigo, el chico de moda, que es el patrón Tron, y sobre todo que él tiene un programa, Diego Morales, a las 6 de la tarde. Después de todo, les recomiendo que vea todo lo que es la plataforma de lo que es la Torre del Diario de Chiapas, que es Diario Multimedia, y también que vea, que escuche, perdón, la 97.7 FM. Y vámonos a una imagen que nos mandan. Madre solicita ayuda para localizar a sus gemelas desaparecidas. Miren estas bellezas de niñas que han desaparecido, que es Naomi Cristel y Naomi Maite Madariaga Dionisio, se encuentran desaparecidas desde el pasado 15 de febrero del presente año. Su señora madre pide ayuda para poder localizarlas, ya que nunca habían salido sin avisar. Las gemelas tienen 15 años de edad, fueron vistas por última vez en su domicilio, ubicado en el barrio de Guadalupe, en Huehuetán, Chiapas, pero hasta el momento se desconocen su paradero. Ellas son unas niñas de 15 años, son unas gemelas bellísimas. Si usted logra verlas, favor de comunicarse a las autoridades más cercanas y ayúdenos a que Cristel y Maite regresen sana y salvas a su familia. Por favor, yo se los pido encarecidamente porque son unas niñas y su familia están sufriendo mucho. Pero si están por ahí Cristel y Maite, por favor, niñas, regresen a su casa, sus padres están sufriendo y se les quiere mucho. ¡Vámonos! Y hablando de otro tema, nos envían esta denuncia empresaria, les piden a empresaria le piden moche y cobran mensualidad a los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hola, el colmo y la ruina de un pueblo, hablando de bandidos, de rateros de la calle, ¿para qué vamos a ir? Ahora los rateros los tenemos en el gobierno federal, estatal y municipal, ahora resulta que le quitan dinero a los chicos. Le voy a leer una misiva que me hacen llegar en este momento. Hola, buenos días, don Felipe. Hace poco esta señora que vemos aquí en la pantalla, Alba Rocío Tum Bermón, vinculó a mi hija en su empresa a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero la señora, óiganlo muy bien, le está agarrando 1,700 pesos de su pago, se los quita. Cuando aumentaron el pago del programa a 5,258, le quitaba 2,000 pesos, pero mi hija ya estaba terminando su capacitación. En los últimos pagos no le dieron nada de dinero. Esta mujer que usted ve que en la pantalla, que es Alba Rocío Tuc Bermón, esta es la bandida, la que le ha robado a esta persona. Este es un recurso que le corresponde a mi hija. Ya no va a volver a tener la beca y esta mujer, repito, que vemos en la pantalla, que se llama Alba Rocío Tut Bermón, es una bandida. Ojalá, si me está escuchando alguien del gobierno, del estado y federal, tome nota de comunicación social y le hagan llegar al secretario de lo que son los del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahí tienen una bandida, una ratera, que es Alba Rocío Tup Bermón. Aquí se lo decimos de frente. Y la misiva dice, hace 5 meses vinculó también a mi hijo, dice, otra que me denuncia como venganza porque lo incorpora solo para darle de baja. Y mi hijo dice, se quiso vincularse, pero con otra empresa. Y ella ha andado ahí. Pero esta señora por ambición anda ahora sí metiendo grilla, mete y saca a los que quiere. Voy a poner una demanda sobre para que esta señora no siga haciendo este tipo de situaciones de manera ilegal. Yo la felicito, yo en realidad la felicito a la señora, ojalá y la demanden y esta mujer que se llama Alba Rocío Tuc Bermón sea puesta
ante las autoridades correspondientes y que se vaya a la mate, porque estas bandidas no los queremos. ¿Ya para qué queremos más bandidos con los jefes de lo que son ahí construyendo el futuro? Porque hasta se dice que hasta el presidente le gusta meter las uñas. Un llamado al presidente cuando guste venir. El secretario de este programa, que venga aquí, lo esperamos para preguntarle por qué está robando el dinero que el presidente quiere darle a los jóvenes. Hay jóvenes que sí lo necesitan. Deberían de poner un candado, no darle a todos los jóvenes. Hay que los jóvenes se ganen su beca, pero que se la ganen de verdad. Cuando nosotros estudiamos, ¿saben qué nos daban? Nos decían, no, nos vuelves a traer un 8 y vas a ver cómo te va a ir. Esos eran esos tiempos. Hoy hasta les pagan por estudiar, les dan becas. A nosotros ni un libro nos regalaban. ¿Por qué? Porque si queríamos, si íbamos a la secundaria, teníamos que comprar un libro, porque así era esto. Así que, por favor, señora, demande y ojalá y esta persona se vaya a parar a la mate. Y por favor, le encargo que le seguimos, le pido de favor que nos siga dando que la información adecuada para que demos a conocer qué pasó con esta bandida. Vámonos, y dice, nos llega una imagen y nos dice, licenciado Felipe Alamilla, solicitamos su apoyo para denunciar el robo por parte del dueño del acuario Mundo de los Peces. Otro bandido, este señor de nombre Antonio, y quien es propietario del acuario, contrató nuestro servicio para la creación de un logotipo y video promocional. Nosotros invertimos tiempo, generamos gastos del personal y el desgaste del equipo. El material fue entregado en tiempo y forma al señor Antonio y hasta el día de hoy no nos ha pagado. Pero es la fecha que esta persona no quiere realizar el depósito correspondiente y al pago del servicio que esta empresa le prestó a este acuario, el Mundo de lo que es de los peces. Al hacer el reclamo, dice la persona, este sujeto se limitó a decir que no tiene dinero y que le hagamos como sea, pero que no pagará. Entonces imagínense que le hagan como sea. Bueno, yo le hago un llamado a esta persona que vaya a la Fiscalía del Estado. En realidad, yo le hago un llamado también al director de comunicación social, que es Ezequiel, que le he estado mandando, le ha hablado y no contestan. No contestan porque no quieren contestar, porque a ellos no les interesa nada. Pero vayan, ojalá y Ezequiel o la gente de Ezequiel puedan tomar esta denuncia y se la pasen al fiscal general. Pero yo les recomiendo que, señora o señor, demanden a este dueño del acuario Mundo de los Peces para que les pague. Nadie puede estar por encima de la ley en el estado de Chiapas. Vamos, y nos llega una denuncia de directora del DIF. Chiapas se lleva a sus amigos a celebrar en el yate su cumpleaños. Miren estas imágenes que nos llegan de la licenciada. ¡Qué belleza de directora del DIF! Dicen aquí, miren, estas situaciones donde nos dicen que la directora del DIF presumió en redes sociales la celebración por motivo de su cumpleaños a bordo de un yate. Eso es lo que nos mandan aquí a decir de esta persona. Bueno, vamos a, hay que ver, yo le hago un llamado. Tengo entendido que la licenciada, la directora del DIF de Chiapas, es la licenciada Delia María González Flandes, actual directora del DIF Chiapas. Pues yo creo que pues todo mundo hemos ido de visita a algún lugar y en realidad podemos pasear donde nosotros queramos. Pero bueno, le hacemos llamado a la directora para que pueda venir a nuestro programa y que nos diga qué pasó. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias. No se deje. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad
es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Gracias. Me agarraron tocando mis bigotes, pero me los tengo que poner para que se vean muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a Consuelo Rodríguez, Skin Cachelito. Gracias por estar con nosotros. A Oscar Jiménez. Buenos días, la verdad. Lo felicito por el programa. Gilda Zamora Selvas. Felicidades por el programa. Beto León. Martí Díaz. Excelente programa. Nos comenta. Qué bueno y enérgico llamado a las autoridades. Que hagan su trabajo, esos rateros, dice. Normita Zabaleta, hola licenciado La Amiga, qué gusto saludarlo nuevamente en este inicio de semana y desearle lo mejor para usted y quienes lo rodean. Un abrazo con cariño para usted, Dios lo bendiga, buen día. También saludo a Migdalia Gómez Llévanos, saludo licenciado, pendiente de su programa, que Dios lo bendiga. Gracias a cada uno de los que nos están viendo a través de la torre digital del Diario de Chiapas. ¿Y qué cree? Vamos al reportaje de la semana que nos preparó nuestro compañero José Salazar, donde nos habla de los antros de mala muerte de aquí de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo donde hay asaltos, donde golpean a los jóvenes y donde hemos llegado a tener varios asesinatos. Pero ni el gobierno municipal, ni la Secretaría de Salud, ni lo que es la Fiscalía General del Estado, han hecho algo. Vayamos con este reporte de la semana. Yo regreso, ¿qué cree? Les tengo una sorpresa. No me cambien porque les tengo una sorpresa al regreso. Diversos actos han robado la tranquilidad de los tuxtlecos. Algunas noches de fiesta con los amigos se han vuelto cada vez más violentas. Han tomado otro color, el rojo de la sangre, y han provocado, incluso, la muerte hasta la tortura. No importa el lugar, estatus social, ya sea se llame Royce, Leonor, Alebrijes, Private o Versace,
Todos son lugares donde se han registrado enfrentamientos, de pelea entre clientes, de golpes de meseros a clientes, de gerentes a clientes o tortura de dueños a trabajadores. Y a pesar de que de todos ellos hay evidencias, videos que circulan en las redes sociales, incluso denuncias ante la Fiscalía General del Estado, estos bares, antros y cantinas, milagrosamente, siguen operando. Fue la noche del 17 de octubre de 2021, cuando Oscar N. fue asesinado afuera del bar Leonor. Según relatan testigos y de acuerdo con su viuda, Yesalín Torres, la policía pudo evitar el homicidio de su esposo, quien fue tundido a golpes por más de 20 trabajadores del conocido antro. Hay testigos que comentan que habían dos patrullas afuera de los bares, a los cuales se les pidió apoyo y no ayudaron a Oscar, que salieron a pedir auxilio y nadie los ayudó más que las mismas personas que estaban ahí en los antros, ciudadanos que se acercaron a ayudarlas, ya que fueron casi más de 20 o 30 mujeres o trabajadores de los mismos antros que salieron a golpearlos. Inexplicablemente, no sé cómo es que se reunieron tantas personas para golpearlos, pero le causaron la muerte al padre de mis hijos, a Oscar. El asesinato sigue sin ser esclarecido, pese a que enfrente del lugar hay una cámara de vigilancia de C5. Lo más terrible es que el antro nunca fue cerrado, aún con una denuncia ante la fiscalía. Otro de los casos se registró el 22 de enero de este año, en el bar nocturno Private Speakeasy. En videos difundidos por el padre de la víctima, se observa cómo el gerente del lugar golpeó de manera brutal a un cliente que estaba en completo estado de ebriedad. Un caso que muestra otra cara de estos lugares es el de la tortura, denunciado por dos empleados del Cantabar, Galería o Bar Versace, un lugar clandestino donde dos personas, acusadas por el dueño de cobrar dos copas de más, fueron golpeadas, humilladas y torturadas. Cuando me percato que en la mesa de al lado ya tenía una tabla grande como de 80 centímetros, un bastón tipo torete de acero y una lámpara de descargas eléctricas. Y nos estaban diciendo que le dijéramos la verdad, que dónde estaba ese dinero, que eran dos copas de como de 300 pesos. ¿Ustedes hacen la función de mesero? Yo hago la función de mesero, mi compañero era el gerente general de Versace. Dijo, sin embargo, yo no sabía nada sobre esa cuenta y yo no tengo permiso para estar en el sistema y no tengo cómo acceder al sistema, ¿no? Y nos dicen que escojamos uno de los tres tipos de los artefactos que estaban ahí y estaban los dos escoltas del señor Carlos N. Pedro Fabián Alfaro Ruiz y Eric Alexander Centeno dijeron que fueron llamados por su patrón, Hugo Zeta, para que acudieran al negocio debido a que tratarían algunos temas importantes en materia laboral. Sin embargo, accedimos a escoger uno de los tres artefactos porque no nos quedaba de otra y no podíamos salir corriendo porque realmente yo tenía miedo de que fueran a atentar contra su vida. Yo ya no salí de vivo de este lugar y estaba cerrado en presencia de todo el personal, de tanto mesero como barra, como baños. ¿Esos cocina, artefactos los escogieron ustedes para qué? Para que nos pegaran. ¿Les pegaron? ¿Cuáles eran los tres artefactos? Sí, era una lámpara de electricidad, un tolete grande de acero y una tabla grande, como de 80 centímetros. La pesadilla comenzó cuando observaron que en una mesa del lugar habían tres artefactos: un tolete de hierro, una lámpara de descargas eléctricas y una tabla de 80 centímetros de largo. Abiertamente se jactan de tener el vínculo con la fiscalía, por eso a veces en sus casos pues, prácticamente se quedan ahí, no llega un proceso legal, no hay Y creo que también la misma gente que quizá le ha pasado lo mismo que a nosotros, o similar a nosotros, se quedan calladas porque es hacer caso omiso a sus peticiones. A una semana de la denuncia, ¿ustedes han recibido amenazas?
El día de ayer, por lo consiguiente, yo iba a mi casa caminando como a las 9 de la noche y pues me percaté que una camioneta, me iba siguiendo una camioneta negra sin placas, ¿no? Y pues por eso, o sea, tengo miedo, o sea, y por eso digo que le llamo a las autoridades para que no me traten el asunto. O sea, yo ya no puedo, como les comentaba, caminar por las calles libremente, ¿no? Porque vivo con el miedo de pensar qué va a pasar a mí, a mi familia, el día de mañana. Y este señor... El efecto de los tritones del alcohol, a bajo precio y la entrada de jóvenes sin identificación han hecho que Royce y Alebrijes, los establecimientos preferidos por los jóvenes, quienes bailan y cantan hasta el amanecer. Pero al salir, reina el caos. En las redes sociales, circulan videos de jóvenes que pierden el control y se enfrentan a golpes, ya sea uno a uno o en grupos. La tolerancia de las autoridades y la falta de orden de los establecimientos que prefieren lavarse las manos porque salen borrachos de adentro, pero se golpean afuera, es la excusa perfecta para no hacer nada. ¿Qué pasa con las autoridades que permiten que estos lugares sigan operando? ¿Por qué, a pesar de las claras evidencias, continúan cruzados de brazos? Con información de José Salazar, Moisés. Que nos trajeron este gran reportaje donde en varios bares de aquí de esta capital se han torturado, se han asesinado, se han brutalmente torturados en el bar de mala muerte, el Versace. Aquí tenemos a Pedro Fabián Alfaro Ruiz y Eric Alexander Centeno. Señores, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado Felipe. Para hablar de este tema... desde el sábado hemos estado en contacto. Te agradezco mucho, Pedro Fabián Alfaro Ruiz, que estuvimos en contacto desde el sábado, estuvimos trabajando sobre este tema. Te agradezco la confianza que has tenido para esta empresa que es el Diario de Chiapas, la torre digital del diario, valga la expresión, del Diario de Chiapas, y también para la 97.7 FM, que en este momento va a pasar la denuncia de los dos que fueron brutalmente golpeados por estos lacras, por estos bandidos, y que hoy queremos que nos digas, la fiscalía te está apoyando, ¿quiénes los están apoyando? Ahorita, antes que nada, licenciado, buenos días, agradezco el apoyo que se ha brindado a usted, que nada, que ha apoyado desde el día sábado, que hemos estado en seguimiento ahorita con el programa, que me ha puesto en contacto con esas personas para que se le pueda dar solución al problema que estamos llevando ahorita. La verdad que es un problema que no hemos recibido apoyo más que de usted, licenciado Felipe, y pues que estamos en eso, en espera de que se le pueda dar solución a este caso que venimos batallando para que se haga justicia. No es posible que podamos estar todavía y esas personas puedan seguir libres, el lugar operando como que si no hubiese pasado nada. El día de mañana no sabemos qué pueda pasar con nosotros. La verdad, tememos por nuestra vida, por nuestra familia. Si no fuera por gente y por el programa que usted está al frente, la verdad que no estaríamos ahorita solicitando el apoyo a las autoridades para que se nos haga caso de lo que está pasando ahorita. Pues Pedro Fabián Alfaro, yo siempre les he dicho, no tengan miedo, tenemos el apoyo aquí, estoy convencido que Comunicación Social del Gobierno del Estado está escuchando esta denuncia que están haciendo ustedes, mucha gente está pendiente de este caso, pero también es importante que ustedes sigan levantando la voz. Pero si me permiten, vamos a un corte comercial, Pedro Damián Alfaro y Eric Alexander, y vamos a seguir hablando de este tema que es importante al volver. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves por Diario de Chiapas.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Pues estamos viviendo aquí. Vieran qué difícil, creo que es la primera vez que me pasa al entrevistar a unas personas. Yo cuando entrevisto a un político lo que menos siento es nervios, pero hoy no es nervios que tengo, es rabia de que las autoridades no apoyan a estas dos personas que fueron brutalmente golpeados por sus jefes, que es Pedro Fabián Alfaro Ruiz y Eric Alexander Centeno. Es importante que el gobierno del estado tome nota de eso. A ver, Eric Alexander Centeno, ¿qué pasó, Eric? Tú eres un muchacho como de 26 años, ¿verdad? Así es, licenciado. Coméntanos bien por qué fueron golpeados. Mire, ese día el señor Carlos Marios tenía una indiferencia por dos copas de más que se le había cobrado, sí, en su cuenta, cuando más sin embargo nosotros no sabíamos el por qué era. Sí. Ya después que llegamos al bar Versace nos percatamos que era por eso. Y ese día fue 9 de febrero, fue miércoles, a mí me tocaba descansar. Fue cuando a mí me mandó a llamar el señor Hugo Zambrano Vázquez. Y tenemos fotos de esos bandidos, ¿verdad? A ver si nos las pueden poner en la pantalla y tú nos puedes decir quiénes son estos lacras de la sociedad. ¿Ese quién es? Rausel Champo. Él se desempeña como gerente en el bar Aquí Nomás, sí, Cantina, que se encuentra en la 15 Poniente, en la zona dorada, en la zona de antros. ¿Y él qué tiene que ver en esa fiesta? Él es el que le pegó a uno de mi compañero. ¡Ah, esos son los golpeadores! Sí, ellos son. Él, ¿cómo? Es Hugo Zambrano Vázquez, él es socio de Aquí Nomás. ¿Y este barbón quién es? Él es Hugo Zambrano, él es socio de Aquí Nomás, Cantina. Perfecto. Y dueño de el bar clandestino Versace. Y el que vemos en la última imagen, él es Carlos Mario Ramos, él es dueño de las grúas RT, que igual fue uno que nos golpeó. Ellos tres son los intelectuales de
de los daños que nos hicieron, tanto perfecto, como psicológico. Ellos son los causantes de todo esto, ¿no? Perfecto. Y más sin embargo, le comento... ¿Ese pelón quién es? Él es dueño de las grúas CRT. Él es dueño, sí, de las grúas CRT. Ajá. Reconozcan a estos tres grandes bandidos. Ahí tiene la Fiscalía General del Estado, el municipio. Le hacemos un llamado al presidente Carlos Morales para que intervenga y clausure. Ya clausuraron el lugar, ¿verdad? No, de hecho, sigue abierto. El bar sigue en funcionamiento. Ayer abrió, más sin embargo, creo que cerraron hoy en la mañana como a las 8 o 9 de la mañana. O sea, yo creo que no hay, o sea, la Fiscalía del Estado no ha hecho nada, ni la Fiscalía, ni de verificación y clausura. Yo creo que, señores, ya les llegaron al precio. ¿O qué es lo que está pasando? Porque no toman cartas en el asunto, igual claro, como tanto al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, le hago un llamado para que tome cartas en el asunto, porque no es posible que no puedan hacer nada, que el presidente municipal, Carlos Morales, igual tome cartas en el asunto. Yo creo que ya basta, señor, ya póngase a trabajar, póngase las pilas, que esté más al pendiente, ¿no? Igual la Fiscalía del Estado, sí, le hago un llamado al fiscal para que realmente tome cartas en el asunto. ¿Qué le pide al fiscal, Alexander? ¿Ustedes qué le piden? Que tome cartas en el asunto, porque creo que la Fiscalía del Estado ya le llegaron al precio, como se lo comento, y siempre que vamos nos ponen peros y pretextos, que ya van, que lo checamos mañana, siempre nos ponen peros y pretextos, o sea, no hay un avance y no hay nada. Perfecto. Simplemente que tome cartas en el asunto para que realmente veamos que sí hay autoridad. Perfecto. Pedro Fabián Alfaro Ruiz, dígame, tú eres una persona ya de 36 años, no dejas de ser joven. Dime, ¿qué le pides al gobernador, al presidente de la República y al fiscal general del Estado? Les pido totalmente el apoyo, apoyo para que se haga justicia, que esto no quede impune, que estas personas realmente no estén libres y campantes. Realmente nosotros tememos por nuestra vida, de nuestra familia, no estamos tranquilos. Válgame la redundancia, nosotros somos unas personas que nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hacer las cosas bien. Pedro, perdón, esto fue una... estuvieron a punto de que estos mediocres los asesinaran, ¿verdad? Porque sufrieron tortura, los vejaron, los desnudaron, los golpearon. Aquí, esto que veo es burdo. Esto nunca, yo de los años que tengo viviendo aquí en la capital, nunca había visto esto. Pero sí los torturaron, sí los amenazaron de muerte. Están amenazados actualmente de muerte. Tú me decías, yo sí quiero, Pedro Fabián, pídele al fiscal que pide seguridad para ustedes porque los están amenazando, me decías hace rato. ¿Es cierto o es falso? Sí, claro, totalmente. Entonces nosotros necesitamos el apoyo, que nos brinde la protección, porque realmente la protección hasta el momento nos extendieron un oficio por parte de la fiscalía, lo cual realmente no ha habido nada. Sinceramente, sí, todo es un papel que nada más se firma, pero que en realidad nunca llega a nada. Es un proceso ficticio. No tenemos seguridad, no tenemos protección de nada. Por eso, señor fiscal, le pido el apoyo. Mira, Pedro Fabián Alfaro Ruiz, Eric Alexander Centeno, yo estoy convencido que el fiscal general del Estado, en este momento, alguien le va a hacer llegar la denuncia. No sé si Ezequiel, porque Ezequiel lo he andado buscando y no lo encuentro, pero supe que estaba enfermo, ojalá y esté bien de salud, pero le pido a la gente que está en comunicación social de la Fiscalía General del Estado que le hagan llegar esto al fiscal. Estoy seguro que el fiscal les va a buscar. ¿Saben por qué? Porque así como lo hizo el sábado el presidente de los Derechos Humanos, el licenciado Juan Cepeda Bermúdez, yo tuve la fortuna de hablar directamente con él y me dijo que me iba a hablar el secretario particular, que es el buen licenciado Alberto Daniel León Moreno. ¿Quién no conoce al gran Danielito? Un excelente ser humano. ¿Y saben qué, muchachos? Tengo entendido, Pedro Fabián Alfaro, después de que platicamos, te habló el señor secretario. ¿Qué fue lo que te comentó Daniel León? Gracias, licenciado. Me comentó de que, gracias al apoyo de usted, licenciado Felipe, y al programa de
van a dar seguimiento. Saliendo de acá nos esperan para una reunión con ellos, para que se toque el tema derivado a lo que se viene llevando, para que ya realmente pongan cartas en el asunto y se le dé seguimiento a, y ya no haya más peros por parte de ningún funcionario. Pues Pedro Fabián Alfaro Ruiz, Eric Alexander Centeno, ya quedó todo grabado. Aquí hay una grabación que les vamos a hacer llegar para que tengan prueba, y todo lo que le pase a estos jóvenes ya tenemos responsables. Hago un llamado a la fiscalía a que apoye a estos dos jóvenes. También hago un llamado a lo que es la presidencia de los derechos humanos, a que no los deje solos. Yo tuve la oportunidad de platicar con el presidente y él mismo me dijo que esto no se va a quedar así. Van a acompañar a estas dos personas que fueron brutalmente golpeadas. Dirán ustedes, no están golpeados de la cara, pero si los vieran de la parte de atrás, vieran cómo están los pobres. Digo, eso no se vale. Eso solamente lo hacen los delincuentes, no un empresario. Esos no son empresarios, son delincuentes, son maleantes. No es posible que tengan mal de la cabeza. Son gente que están perturbadas mentalmente. Ojalá y su familia agarren a estos tres pobres cristianos y los lleven allá a que les den terapia de sensibilidad, de amor, de fraternidad. No es posible que estos jóvenes como Alexander, que es un muchacho de 26, y Pedro Fabián de 36 años, estuvieron a punto de perder la vida. El mensaje final, Pedro Fabián y Eric Alexander. Bueno, para un mensaje para la ciudadanía, que no se queden callados, que alcen la mano, alcen la voz, para que hagan su denuncia. No les va a pasar nada, pueden venir aquí al programa con el licenciado Felipe Alamilla en denuncia pública. O sea, no se queden callados, porque yo creo que ya basta de que nos quedemos callados. Si ahorita fuimos nosotros, el día de mañana pueden ser ustedes, pueden ser sus hijos, o podemos ser tal vez otra vez nosotros, ¿no? Si nos quedamos callados, digo que ya basta, y hay que alzar la voz. Así es. Gracias, Eric Alexander. Aquí tienes todo el apoyo, toda la fortaleza de esta empresa y de tu programa, que es Denuncia Pública. Y repito, ya queda grabado todo. El mensaje final, Pedro Fabián. Pues agradeciendo, licenciado, antes que nada la oportunidad y al programa de Denuncia Pública, porque pues ahorita se le va a dar seguimiento a esto. Invitamos a la gente que realmente hagan sus denuncias, que no se queden callados, que hay gente que realmente nos apoya, que hay gente que cree en las injusticias y que se le da seguimiento a estas barbaridades que sinceramente se cometen contra gente que se dedica a trabajar. Pues gracias a los dos, a Pedro Fabián y Eric Alexander, gracias por estar con nosotros. Esta fue la entrevista de estos dos grandes ciudadanos que fueron brutalmente torturados por estos maleantes. Y como siempre les digo, no se deje, denunciar es un derecho y una obligación. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo y que Dios nos bendiga a todos. Y como siempre les digo, no se deje y denuncie.